seguimos charlando con sí. Damián Bill. Bueno, habíamos hablado del corto plazo. Creo que más o menos todos estamos esperando y preocupados sí. por el corto plazo. ¿Qué pasaría a mediano plazo? Bueno, a ver, digamos, si se cubren las tareas del corto plazo de forma relativamente... Esto que vos habías hablado, exacto, claro, más ¿no? o menos sí, se cumplen, claro. Se cumplen con, obviamente, con este sinceramiento, las variables, ajustes, probablemente incluso las condiciones sociales sigan en una lenta, digamos, descomposición, no grandes cambios, pero si el próximo presidente logra manejar en el corto plazo las variables, la pregunta es si va a poder sostener en el tiempo este esquema. Y básicamente, ¿cuál es la respuesta de ambos? El endeudamiento. Real es la respuesta de toda la burguesía. Recordemos que también es lo que intentó hacer Axel Kicillof, hasta que, bueno, la feligresía lo canceló esa vía, ¿no? Uh-huh. Que de hecho después se consiguieron otros créditos a tasas muy elevadas, ¿no? Al 9 o el 10%. Sí. Hablábamos con los compañeros del programa de hace unos meses, el programa de los sábados, que ahora no lo recuerdo, pero un día que vinimos a charlar sobre el tema de las finanzas y demás, tocamos el tema. Ah, al dorso, puede ser. Con los compañeros del dorso, exactamente. Sí. ¿Y cuánto necesita, digamos, ¿no? ¿Qué magnitud de endeudamiento necesita el próximo presidente? Bueno, básicamente los analistas burgueses sostienen 100 mil millones de dólares en un plazo de 5 años. Nosotros tenemos una cátedra de historia argentina en la Universidad de Buenos Aires, donde invitamos a diferentes intelectuales y analistas y demás de diferentes vertientes políticas a discutir sobre temas de la Argentina actuales y de historia. Y en una de esas charlas, Javier González Fraga, un economista uh-huh. Vinculado a la UCR, al radicalismo, fue presidente del Banco Central. Sí, sí, fue candidato a vicepresidente de Alfonsín en las elecciones de 2011, si no me equivoco. Él mencionaba esa magnitud, ¿no? O sea, uh-huh. la pregunta es eso. Pero esa estrategia de mediano plazo, ¿no? Y la posibilidad de fundar un movimiento histórico, reconstruir la hegemonía, digamos, de la burguesía en ese plazo, está por la evolución de la crisis mundial, ¿no? Uh-huh. Y acá hay dos variables o dos cuestiones que se abren. Por un lado, si por efecto de la crisis internacional las tasas de interés a nivel mundial se mantienen bajas, la Argentina podría endeudarse a gran escala en estas tasas, ¿no? Mencionábamos, los últimos préstamos que consigue la Argentina son a una tasa de 9 por 10, cuando en el mundo, para los países, digamos, desarrollados, entre comillas, los países son cerca de cero negativas y un poquitito más altas para los países que se consideran periféricos, o para uh-huh. denominarlos de una manera, con algunas categorías que no compartimos del todo, pero para que se comprenda en la exposición, ¿no? Pero aún así, si se consiguieran tasas del 5 o 6%, que serían muy altas en el mercado internacional, para Argentina igualmente son favorables en relación a lo que está consiguiendo. Pero la cuestión de la crisis tiene una contracara que es el lado malo, o que el lado que pone obstáculos a esta situación. Es básicamente el precio de las commodities y de las mercancías agrarias. Claro, ¿no? Bueno, claro, ahí tenés un tema. Hoy tenemos las commodities, la soja a la mitad de lo que lo tuvo el kirchnerismo durante los primeros años, ¿no? Exacto, incluso hasta 2011, años. Sí, que estaba cerca de entre 500 y 600 dólares. Claro. Hoy día está entre 20 y si baja de los 300... Bueno, uno podría avisorar problemas mayores. Recordemos que De la Rúa cae con una soja a 200 dólares. A 200 ¿no? dólares, sí. Y Menem la tuvo en 120. Claro, lo que sí, Menem saldó vía deuda. Digamos. Vía deuda, claro. Y ahí el fenómeno y el eje de la crisis, por lo menos para lo que interesa para el caso de Argentina, ¿no? Más allá de donde esté el eje o el epicentro de la crisis mundial, es que es el caso de China. Cuando China, de hecho, se alimentaba de la crisis mundial y de alguna forma era lo que le permitió el crecimiento en los últimos años, este gigante asiático está entrando ya entró, digamos, de hecho, en el circuito, ¿no? de la crisis. Hay un fenómeno también de sobreproducción, de expansión
muy grande de lo que es el capital ficticio, ¿no? Del crédito, de la inversión no productiva. Se ha ralentizado el crecimiento, caído las exportaciones, y eso ha generado una caída grande en la demanda internacional de commodities, que afectó mucho a Chile, la caída de la demanda china de cobre y a Venezuela por el petróleo, pero también de las mercancías agrarias. De hecho, salió una nota en de La Nación, que en realidad La Nación la levanta, el Wall Street Journal, donde dicen que el G20 está básicamente muy preocupado porque China, que era frente al estancamiento de Estados Unidos y Europa, era el motor de la demanda mundial, está entrando en ese círculo, ¿no? Con lo cual, si esta situación se profundiza, la demanda internacional cae, los precios de los commodities caen, esto es lo que decíamos al comienzo, podemos estar ingresando en el mediano plazo, esto es un imponderable, pero es una posibilidad, sí, ¿no? A un esquema similar a los 90, donde, como mencionabas, los precios de las mercancías agrarias no eran tan elevados, y la economía argentina se sostenía básicamente vía endeudamiento, la convertibilidad, ¿no? Uno, todo lo que charlábamos al comienzo, que eso hace más susceptible a la Argentina de los vaivenes financieros internacionales. En los últimos años no pegó tan fuerte las crisis internacionales, o no en la misma magnitud que en otros países, pues básicamente la Argentina no le prestaba a, claro, casi nadie, entonces el elemento de deuda no era tan importante. En esta perspectiva, si la crisis mundial se sigue por este camino, es probable que pasemos a ese esquema. Ya hablamos del corto plazo, del mediano plazo, y ahora Damián nos va a contar cómo viene la mano en el largo plazo. Damián. Bueno, a ver, ese me parece es el problema central, porque es el problema de fondo de la estructura de la economía de la sociedad argentina, ¿no? O sea, Argentina es un país que cada 7, 10 años entra en crisis, diferente magnitud, por lo general. Sí, disculpa que te interrumpa. Bueno, es porque seguimos siempre en el modelo agroexportador, ¿no? Bueno, tiene que ver con el peso de la rama agraria o de la producción agraria en la Argentina como elemento, digamos, de compensación, ¿no? del conjunto de la economía que es poco productiva, que es poco competitiva en el mercado mundial, ¿no? Está claro. La idea nosotros discutimos un poquito la idea de modelos, porque estaría dando cuenta de que la economía argentina cambia su forma de funcionamiento, pero si uno recorre la historia económica argentina, lo que ve es que básicamente mantiene una característica fundamental, que es un país donde se reproducen capitales más chicos, con menor escala, ineficientes, y que son o que necesitan una compensación de elementos ad hoc, digamos, de alguna manera. Claro, por ejemplo, dólar alto. Claro. Porque si no compiten. Claro, y eso viene de la renta agraria y luego de otras formas de compensación. Lo que uno observa es que la tendencia es a que la economía argentina se achique. Uno ve, para fines de los 40, la Argentina era el 3% del mercado mundial, ¿no? De mercancías. Sí. Hoy en día es el 0,4%. O sea, ¿no? Es una economía que se encuentra recurrentemente con estrangulamiento de divisas y que se va achicando en términos históricos. Eso se debe, o sea, a la característica fundamental del capitalismo argentino, que es una economía, un capitalismo chico, agrario y tardío, ¿no? Esto que mencionamos, se reproducen capitales con una productividad media menor, una menor competitividad, en ese sentido, a nivel de lo que decimos un capitalismo chico, ¿no? Se puede observar en el PBI, que si bien es un indicador que tiene sus dificultades, uno puede comparar tamaños de economía a partir del PBI, y la economía argentina es 40 veces más pequeña que la de los Estados Unidos. Incluso esto no es algo nuevo, no es algo de los últimos años, o sea, es algo que viene de un proceso de más de 70 años. En los 60 la Argentina era 60% más grande que la economía mexicana y un 20% más grande que la de Brasil. Hoy día es un tercio de la de México y un quinto de la de Brasil, ¿no? Para dar unos ejemplos.
la escala, el tamaño es importante, ¿no? Porque es lo que augura el éxito en la economía mundial, ¿no? La productividad del trabajo es lo que define el lugar de un país como expresión de la acumulación, digamos, de capital en sus fronteras. Esa productividad es el resultado de la escala, ¿no? De la escala, de la capacidad técnica, que en la cual Argentina está muy retrasada. Otro elemento es que llega tarde al mercado mundial, ¿no? Esto es lo que decimos que cuando la Argentina se introduce al mercado mundial, ya el mismo está dominado por economías que tenían una escala mucho más grande. Pensemos la industria textil en Argentina de los 20, 30, y en Inglaterra 1750, ¿no? La rama de la revolución industrial. La automotriz, la Argentina es fines de los 50, 60, Estados Unidos fines del siglo XIX, 1900. Hay un atraso que es difícil de recuperar, salvo que cuentes con algún elemento de compensación, como puede ser una masa impresionante de tipo para explotar a dos pesos. Claro. China, caso del sudeste asiático, que la Argentina no tiene. La Argentina tiene otro elemento de compensación, que es el que vos mencionabas. O sea, al tener las mejores tierras, no necesariamente por la fertilidad, sino por una serie de variables como la distancia al mercado, como ser un productor del hemisferio sur que vuelca la producción cuando la producción del norte se agota, y por otras cuestiones tiene una competitividad mejor en ese aspecto. Eso le permite recibir un plus, digamos, vía las exportaciones agropecuarias, que es lo que es la renta diferencial de la tierra agraria, ¿no? O sea, uh-huh. Es un plus que recibe la Argentina, que lo hace parecer más de lo que es, más grande de lo que es. Es que el problema es que eso se va agotando en el tiempo, ¿no? Hasta los 40, 50, cuando la estructura no agraria de la economía era menor que la estructura agraria, la renta podía sostener todo el esquema de reproducción de ese capitalismo. A partir de los 50, cuando comienza a crecer la estructura o la economía no agraria, la renta se va agotando como mecanismo de compensación. Amén de que tiene otras dificultades, tiene un límite objetivo, que es la cierta técnica dada, uno tiene la cantidad de tierra, determina la producción, ¿no? en toneladas de grano, uh-huh. Con lo cual tiene un límite. No puedes reproducir la renta al infinito. Como la renta se va agotando, lo que vemos como mecanismo de compensación, lo que vemos en Argentina son ciclos de movimiento en serrucho, que la economía debe llamar los ciclos de stop and go, ¿no? De crisis y recuperaciones, crisis y recuperaciones, pero que van marcando una espiral descendente, donde cada crisis es más profunda y las recuperaciones no logran superar la etapa anterior, sino que a lo sumo llegan al nivel, digamos, de como tope, llegan al promedio del año anterior para volver a caer y volver a entrar en una espiral descendente. Por eso, digamos, la economía argentina debe recurrir a otras, como mencionábamos al comienzo, ¿no? Para todo es un círculo, vuelve, ¿no? a otras formas de compensación. Lo que debe quedar claro, digamos, es la magnitud de las tareas que tenemos o que tiene la economía argentina de frente, son gigantescas. Uno hay que pensar en la escala, por ejemplo, en esto que estamos hablando, en la escala de la industria automotriz. Los Estados Unidos producen 10 millones de autos, Japón 9, Corea 4.5. O sea, esa escala de acumulación que estamos hablando. En la Argentina se producen 700.000 vehículos. Una sola planta de Toyota en Japón o en Tailandia produce más que toda la producción automotriz argentina. Lo mismo ocurre con la siderurgia, o sea, salvo unos dos ejemplos, con cualquier rama de la producción que uno tome, se ve ese problema, ¿no? Por eso, digamos, las soluciones o la forma de superar ese atraso relativo implica, expropiar, digamos, a toda la burguesía. No es suficiente con apropiarse una parte de la renta, hay que concentrar toda la renta, o sea, expropiar toda la tierra. Hay que expropiar toda la producción y concentrarla en empresas centrales de un Estado obrero, los medios de producción en manos de un Estado obrero, para, digamos, superar estos problemas de este atraso relativo en el mercado mundial. Pero aún el tamaño de la Argentina, con las magnitudes de acumulación de capital hoy en día, no son suficientes.
Y ahí, dos cosas, si me permitís para por ahí para avanzar y dejar planteado el debate, porque me parece que esto no termina. No termina aquí. Las propuestas de la izquierda en general, que dice nacionalización de la banca, del comercio exterior, que pueden ser un punto, son incompletas, digamos. La Argentina no solamente necesita concentrar o expropiar los medios de producción y concentrarlos en un estado de los trabajadores, un estado central de los trabajadores, sino que su tamaño debe ser mayor. O sea, la Argentina debe integrarse a un cuerpo mayor. Por eso la vieja consigna de Trotsky, los Estados Unidos socialistas de América Latina, cobra vigencia, porque la Argentina, o sea, sin el gas de Bolivia, ¿no? Sin el petróleo de Venezuela, sin la industria de San Pablo y de Brasil, sin la pampa argentina y el mercado enorme que implicaría esa unidad, no tiene tampoco viabilidad. Por eso, digamos, ninguno de los dos candidatos obviamente va a avanzar en ese sentido, porque eso implica la expropiación, digamos, de la clase a la cual ellos pertenecen. De las cuales son parte, ¿no? Lo cual quiere decir que lo que nos queda es el sufrimiento. O la lucha para tratar de cambiar todo esto, ¿no? Y sí, nosotros siempre tratamos de reivindicar esto. O sea, la solución a los problemas es el socialismo. O sea, no es un llamado a la bandera o algo que queda lindo para decirlo en términos humanistas o genéricos, sino que es el socialismo, la revolución y la expropiación de los medios de producción en esta perspectiva es la medida económica fundamental, o sea, la medida más económica más radical, pero fundamental para salir de esa decadencia lenta o no tan lenta que tiene la Argentina desde hace 70 años. Hoy hablamos por ahí de números muy duros, pero pensemos en lo que uno vive a diario, ¿no? En la descomposición de la sociedad en su nivel más básico. ¿Cómo? La delincuencia, el narcotráfico, el embrutecimiento, uno que también es docente y la pérdida, lo que hablábamos siempre, la pérdida de los valores, ¿no? Sí. Que se van perdiendo y que tiene que ver con todo esto, con las relaciones de producción, ¿no? Sí, con la falta también de, para mucha gente, de otra perspectiva que la sociedad, que esta forma, digamos, de realizar la sociedad no le permite. Damián Bill, estuvimos charlando un buen rato. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y bueno, ya te vamos a consultar en algunos otros momentos por algunos temas más puntuales. Hoy creo que queda instalado esto, todo lo que se viene. Dentro de unos meses seguramente estaremos recordando este programa porque hay muchas cosas que inevitablemente creemos que van a pasar, ¿no, Damián? Muchas gracias, quedó grabado, supongo, así que si no acertamos, la guillotina para nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, no, es un tema, parece muy amplio, pero la idea era que todos sepamos en cómo nos encontramos, porque ahora hay mucho fuego de todos lados y realmente lo único que se lleva a la gente es a confusión y lo tuyo ha sido muy claro y creo que deja de lado todas aquellas especulaciones y que han confundido. Muchas gracias, Damián. A ustedes, gracias. Damián Bill, del Centro de Estudios de Investigaciones en Ciencias Sociales, con él charlamos este rato sobre la economía a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo.